Y es que en este momento los ediles se encuentran sin salud. La alcaldía no les ha pagado la salud. Hay ediles que son adultos mayores, tienen cirugías pendientes, tienen tratamientos pendientes, citas pendientes por realizar. Aún hay ediles que tienen también enfermedades delicadas y pues están esperando que por supuesto la alcaldía municipal les pague la salud y no ha sido posible hasta el momento. Entonces yo quiero hacerle ese llamado al secretario de gobierno, al alcalde, que agilicen este proceso. Yo entiendo que normalmente es un proceso que se demoraba el mes de enero, pero este año ya estamos a mediados de marzo y no les han podido pagar. Pero lo que me incomoda es que esta edil me comenta que ella se acercó a la oficina la 310, que es de asuntos comunitarios, y un funcionario que se llama Eric la atendió y le contestó de muy mala gana y le dijo que prácticamente que si no le gustaba, que ellos no tenían la culpa, que fuera y entutelara, que a él no le importaba, sabiendo que esta edil pues es una persona que tiene una enfermedad, que necesita una cirugía pronto y que por culpa de la alcaldía pues lo más probable es que pierda esta cirugía.